Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el psicólogo César Belmonte Ríos. Eh, formo parte del grupo de psicólogos del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario y también soy docente en el Centro de Estudios del Deporte, que pertenecen, obviamente, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema eh, que personalmente me, me gusta, me, me apasiona y espero también les sea de, eh, pues de utilidad a cada uno de ustedes. Y vamos a tratar de interactuar el día de hoy con algún tipo de, sus, de preguntas que, que ustedes puedan hacer, que puedan tener duda algún tipo de comentario. Eh, hoy vamos a hablar de la importancia de... Eh, el papel del entrenador del niño que hace deporte. Eh, esto se vuelve importante, ¿no? Porque a veces pensamos o tratamos en, en el entrenamiento con niños eh, como si fuera un adulto pequeño, ¿no? Y, y esto de ser un adulto pequeño obviamente nos, nos, eh, nos limita en muchas partes que nosotros pudiéramos eh, trabajar más aún con los niños, ¿no? Los niños y jóvenes. Entonces vamos a dar hoy cuál sería este papel, tanto del entrenador, ¿no? Principalmente, como del adulto, ¿no? De los adultos que acompañamos también a los niños en su práctica deportiva. Entonces vamos a ver pros y contras, vamos a ver eh, cuáles serían las partes más indicadas, obviamente desde la parte psicológica no bien vamos eh, me voy a ayudar de una presentación y voy a empezar con el triángulo deportivo este triángulo deportivo que eh, pues es famoso no eh, ya lo conocemos yo creo que muchos lo conocemos y este triángulo deportivo tiene que ver no solamente con el deportista es decir en este caso con el niño que hace deporte, sino va a tener también que ver, obviamente por la edad, con los padres y obviamente también con los entrenadores. Esto, al tener flechas, se va interrelacionando. ¿no? Y entonces, todos estos adultos, tanto los padres como los entrenadores, forman parte importante de la formación de los deportistas. Y entonces lo que aspiramos, obviamente, que estos niños que hacen deporte lleguen hacia, la, hacia una, uh, hacia una uh, parte, ¿no? En donde el deporte sea benéfico para ellos y no se vuelva un obstáculo o se vuelva algún tipo de problema ¿no? en, en, en relación a su práctica. Entonces, tomaremos esto este triángulo deportivo de base para entonces estructurar todo esto que vamos a platicar. Bien, como ya dije, vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología respecto a la infancia y el deporte. El tema del deporte infantil, en cualquiera de sus acepciones, tanto deporte para niños, deporte de base, deporte escolar, nos da la impresión a los adultos que es algo bueno. Es decir, vamos a meter... Al, al niño al deporte, vamos a meter al pequeño al deporte, porque eso le va a ayudar a su formación. Y entonces vamos a aspirar a que eh, se forme de una manera que nosotros pensamos que es la indicada. ¿no? Entonces, para esto, como ya lo vimos hace un momento en el triángulo, dividimos a las personas adultas proclives a este hecho en tres grupos principales. Entonces, uno de estos... Eh, eh, grupos principales, serían los adultos comprometidos eh, de los niños, ¿no? Es decir, los maestros, los profesores, los tutores, en este caso también los psicólogos y los educadores en general, que no se cuestionan la existencia de posibles aspectos negativos en este fenómeno. Eh, podemos... Eh, ahorita incluso preguntarnos si la práctica deportiva, la práctica de la actividad física con los niños pudiera tener algún aspecto negativo, ¿no? Porque eh, ya van dos veces que lo menciono, ¿no? Estos aspectos negativos que pueda haber durante la práctica hacia los niños y en cuanto a su formación. Los familiares de los niños, eh, en el triángulo los identificamos eh, donde están los padres padres abuelos tíos quienes forman eh, una parte experimentan cierta satisfacción si los niños participan en actividades deportivas es decir yo fui deportista a mí me gusta el deporte a mí me gusta hacer ejercicio físico actividad física entonces es bueno para mí seguramente será bueno para mi hijo no o bien en algunos casos hay cierta indiferencia no en muchos en otros grandes casos hay indiferencia en relación. Si hace deporte y si no hace deporte, pues realmente no es algo eh, que, me, que me importe, no es algo tan interesante para mí. Incluso puede convertirse en un problema pues porque tengo que llevarlos, no tengo que participar con ellos. Pero no sea un cuestionamiento mayor del deporte infantil. Es decir, aquí podemos encontrar una gran área de oportunidad. ¿no? Y en este papel del entrenador, que, del niño que hace deporte, podemos encontrar eh, partes importantes a mencionar y obviamente a tratar de corregir en la formación de estos, eh, de estos entrenadores. Bien, los adultos, los, eh, un tercer punto serían los adultos responsables de la práctica deportiva de los niños. Aquí ya entran los entrenadores, los monitores, Gerentes de patronato, escuelas e instalaciones deportivas, directivos de clubes que también manifiestan sensaciones positivas en lo referente al, al deporte de edad escolar. Sin embargo, estos adultos, exactamente como lo dice aquí, necesitan ser responsables de la práctica deportiva. Entonces, estos entrenadores monitores necesitan estar capacitados. Muchas veces, en mi experiencia, mandamos a los eh, entrenadores menos experimentados a trabajar con los pequeños, ¿no? Bueno, estás aprendiendo, ve, ve con los niños, ¿no? Ve a trabajar con ellos, pero en esa falta de formación podemos empezar a tener algún tipo de problema. Y esos tipos de problema, pues tendrán que ver, obviamente, ¿no? Con la conducción del entrenamiento. Es decir, ¿cuáles son eh, ¿Qué es lo que un niño de 8 años, de 5 años, de 10 años, de 12 años necesita trabajar de manera diferente acorde a su madurez cognitiva y a su madurez física? ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando y vamos hacia arriba, ¿sí? entonces cuando llegan a los 15, de 6 años, vemos que tienen algunos huecos estos huecos que puede ser no trabajados en el momento que se tenían que trabajar. ¿Sí? Entonces ahí tomemos en cuenta este punto importante. Entonces, vamos a plantear una pregunta aquí importante. Si el deporte infantil no es justo ni adecuado en su tratamiento visto desde este lado negativo, ¿cuál es la opción que podemos tomar los adultos para que se cumplan las deseables funciones en la formación de los niños? Y niñas deportistas. Es decir, aquí estamos hablando del problema, pero vamos a hablar también de la solución. ¿Cuál es la solución que podemos dar desde la parte psicológica para que esta formación sea de manera adecuada? Y entonces podamos aspirar a la formación de jóvenes, de niños deportistas, para que cuando lleguen a un punto en donde puedan competir eh, de manera importante, entonces estén bien preparados. ¿Sí? Bien. Las alternativas se centran en cuatro vías principales. La primera es la generación de actividades motrices y lúdicas. Aquí importante, actividades motrices y lúdicas que pueden practicar todos los niños de edad escolar como complemento a la competición de uno u otro deporte. Aquí la recomendación siempre es que los niños aprendan gestos motores de todos los deportes, es decir, no nos casemos con un solo deporte, podemos practicar básquetbol y en, en tiempo donde no hay temporada de básquetbol, podemos practicar voleibol, podemos practicar fútbol-soccer, podemos practicar fútbol americano, podemos practicar atletismo, ¿no? Con el fin de esta generación de actividades motrices y además que todo esto sea lúdico, es decir, que el niño disfrute la actividad y no la sufra como en muchas partes, puede ser que, que haya ese, ese tipo de problema. Otro, un segundo aspecto, se propondría modificar estructuras actuales del deporte escolar en la línea que ciertas especialidades deportivas ya hacen. Esto nos lleva entonces a eh, cuál es el momento idóneo para que el niño comience a competir. Esta competencia que, que tenemos en los adultos, donde implica una serie de presiones, ¿no? Estas presiones que pueden derivarse de la competición. Entonces, durante la competición de los niños, obviamente eh, existirá resultado, pero que sin embargo, como dije en el punto uno, ¿no? Que las actividades motrices y lúdicas estén por encima del ganar del conseguir un resultado eh, cuantitativo. no, necesitamos encontrar más resultados cualitativos. bien. un tercer grupo de alternativas van dirigidas específicamente a aquellos niños y jóvenes ya inmersos en los programas de trabajo y competición más fuertes y competitivos, torneos, ligas, campeonatos. Eh, el niño joven deportista no sufra las secuelas de la presión de este tipo de competiciones. ¿Cuál sería entonces, desde el punto de vista psicológico, la, eh, la mejor opción para que los niños empiecen a competir? Y entonces todo lo que yo he encontrado y también en mi experiencia es que los niños a partir de los 13 años, con la maduración exacta que deben de tener para entonces, pueden empezar a competir. De los 12 hacia abajo, necesitaríamos entonces empezar a modificar las, eh, las competiciones, ¿no? De modo tal que puedan ser eh, más lúdicas, ¿no? Más obedeciendo al desarrollo integral del niño y el joven. Eso sería una parte importante y que también es la propuesta. ¿No? En la propuesta hace unos, eh, hace unos años estuve coordinando el programa eh, de, de Pumitas en, en, en Ciudad Universitaria. Y entonces aquí es donde empezamos a ver con esta experiencia, ¿no? saber si los niños de 5 años, que eran los, los niños que generalmente juegan en, en flag football, hasta el niño de 15 años, que es lo que cubre el programa infantil. Y entonces veíamos los entrenamientos de los niños de 15 años, diferentes a los niños de 12, como ya decía hace un rato, diferentes a los niños de 5. ¿Qué necesitamos entonces desarrollar ahí? La lateralidad, ¿no? Ese es un punto importante y como ya vimos, todas las destrezas motrices, que el gesto motor, sea cual sea el deporte que se practique, saber pararse, saber dónde es arriba, saber dónde es abajo, saber dónde es derecha, saber dónde es izquierda, dónde es atrás, dónde es adelante, ¿no? Y entonces cuando los niños tienen el balón, puede ser que corran del lado contrario, ¿no? Todo eso necesitamos trabajarlo y olvidarnos un poco de la parte del resultado. Bien, vamos a hablar ahora entonces de la competición. de la competición en niños y de niñas, ¿no? La competencia es irrepetible, representa altas exigencias, siendo tensionante y agonística, lo cual es aún más dramático en los niños y en las niñas que se eh, por las características propias de la edad. También esto, regresando al triángulo, ¿no? Este triángulo del que ya hablamos eh, al principio. Podemos, eh, qué podemos saber qué representa la competición en los niños. Es decir, en este triángulo, la presión que, puede, que puedo tener ¿sí? eh, de la competición como tal, pero además la presión que puede haber, y, y esto regresando un poco al triángulo, de los padres, ¿no? todas estas exigencias que representa la competición aunado a la exigencia que pueda haber en casa, ¿no? Eh, mi papá me presiona, mi mamá me presiona a conseguir un resultado. La competición generalmente conlleva cambios en la personalidad infantil, como se indica en el siguiente cuadro. Entonces, este cuadro, pues obviamente es, 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 es importante, es muy, muy gráfico, ¿no? hacia lo que significa la competencia. Y entonces la competencia, si tiene un factor educativo, ¿no? Como tal, es decir, nos, nos enseña a pararnos, nos enseña a desarrollar las destrezas eh, básicas del deporte que estamos practicando, va a tener este factor educativo y entonces favorece al desarrollo de la personalidad del deportista, ¿sí? Es decir, ¿Qué podemos tender a esto entonces? Que esta personalidad va a tener un cauce positivo, ¿no? Y podemos incluso pronosticar que el niño o joven que está desarrollando hasta hacia este factor educativo pueda tener y aspirar a eh, mayores eh, niveles en el deporte. Por el contrario. Factor de alteración y e distorsión de la conducta, lo que va a causar se generaliza el fracaso y el éxito, lo que conlleva a una autovaloración inadecuada. ¿Esto qué quiere decir también? Que ganar o perder, si gano, entonces soy. Si pierdo, entonces no soy. Y entonces, si gano, soy bueno, eh, tengo reconocimiento en casa, tengo reconocimiento de mi entrenador. En, por el contrario, si pierdo, tengo el desprecio, ¿no? O tengo el regaño y esto entonces, pues, se lleva a la frustración. Y vamos, como vamos a ver un poco más adelante eh, cuáles son estos factores que puede hacer que el niño incluso pueda abandonar el deporte o la actividad o el ejercicio físico. Bien, entonces. Aquí sería el papel del entrenador, que, del niño que practica deporte. ¿Qué necesitamos trabajar, insisto, desde la parte psicológica? Potenciar su autovalía fijando su atención en los objetivos de resultado de comparación social. ¿sí? Es que mira, aquel niño ya cacha el balón, mira, aquel niño ya lanza mejor el balón, mira, aquel niño le tira mejor, mira, aquel niño recibe mejor mira aquel niño etcétera etcétera toda esa comparación necesitamos eh, como ya dije también hace un rato respetar cada una de las eh, de las etapas de aprendizaje del niño que eso también se vuelve muy importante haciendo un seguimiento de datos estadísticos de participación y abandono es decir por qué los niños llegan al deporte ¿Y por qué los niños abandonan el deporte? ¿Sí? Puede ser cualquier cantidad de variables que podamos ahorita pensar. Una de ellas, por ejemplo, una mala conducción del entrenamiento, una mala conducción de la competición, ¿no? Y otra puede ser incluso cambio de residencia. La escuela puede hacer que eh, abandonen en estos casos, ¿no? Y la otra, realizando entrevistas de salida para determinar razones por las que los niños y los jóvenes interrumpen su participación en el programa deportivo. Eh, hay eh, niños, incluso así como tal, niños de 10, 11 años, que han abandonado, que, que conozco yo, que abandonan el deporte porque además de la presión que reciben en el campo de entrenamiento, la reciben en casa. Entonces, todas esas partes unidas. Eh, dan, dan por, por resultado el abandono. Bien, una de las partes importantes, ¿no? Que los, los niños, ¿por qué practican deporte los niños? Algunas veces nos hemos preguntado eso. Eh, nosotros obviamente, muchos de, de, de los que están viendo, y digo muchos porque puede ser que menos estén viendo niños, estuvimos en el deporte infantil. Por qué íbamos a entrenar, por qué íbamos a jugar, por qué practicábamos deporte. ¿Qué es lo que encontrábamos ahí que nos hacía sentirnos diferentes y hacía que, que regresáramos al día siguiente, no? Entonces aquí el deporte es una de las pocas áreas de la vida en la que el niño puede participar intensamente en su actividad que tiene consecuencias significativas para él, sus compañeros, la familia y la propia comunidad. ¿No? Entonces, tomando en cuenta que es, es una de estas partes pocas de la vida en la que el niño puede participar intensamente, es decir, él juega, juega a la actividad en la que esté, ¿sí? juega, se divierte, eh, la pasa bien con sus amigos, convive, socializa, ¿no? que esa es otra parte bien importante. Los niños participan en el deporte por un sinfín de razones. Entre ellas, lo que les decía previo a iniciar esta, esta lámina, divertirse, mejorar habilidades, mantenerse o pertenecer a un grupo, tener éxito, ¿no? Y entonces sabemos que el éxito pues lo podemos medir de diferentes maneras. Mantenerse en forma, obtener reconocimiento y vivir emociones, entre otras más, ¿no? Estas son las que hemos podido rescatar. De, de, de todo lo que lo que hemos trabajado. ¿no? Eh, cuando tomamos en cuenta cada una de estas partes, entonces nosotros, desde la formación como entrenador del niño, ¿no? podemos, además de desar del desarrollo de estas habilidades que ya platicamos anteriormente, podemos darnos cuenta que el niño quiere divertirse que el niño necesita eh, desarrollar la parte lúdica, que los momentos en que está con nosotros eh, como entrenadores, quiere convivir, quiere eh, pertenecer también. Y esa es otra bondad que tiene el deporte con los niños. Esa es una bondad muy importante, porque además enseña a ser disciplinado, y además aprende a respetar las reglas. Es decir, todo deporte, todo deporte sin excepción, tiene reglamentación. Y entonces él sabe que hay ciertas cosas que puede y hay otras cosas que no puede hacer cuando está en el campo, cuando está en la pista, cuando está en el tatami, cuando está en, en donde sea que practique su deporte. Entonces hay reglamentación, hay disciplina y entonces el niño complementa de manera eh, importante su, eh, su formación. no, bien, vamos a. a eh, quiero aquí con, con, las, eh, con las interacciones que tenemos. déjenme por favor. Eh, ver los comentarios. abrir los comentarios que ustedes tengan, si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún comentario, lo, lo trataríamos aquí de manera rápida. Bien, eh, Ricardo, Siño una situación que se puede presentar entre los padres es el interés de uno y la indiferencia de otro, o qué, qué o cómo se podría manejar esta situación con los niños. Eh, Aquí siempre eh, la, la sugerencia, Ricardo, es que se vea por el bien del niño, es decir, por la formación del niño. El, de, el deporte complementa, como ya dije, y quiero insistir mucho en ello, complementa la formación. Todas estas eh, eh, habilidades que él puede lograr a través del deporte, ¿sí? eh, complementa la parte académica. ¿Sí? Cuando los papás tienen esa eh, eh, como controversia, ¿no? De, es que no, a mí me da miedo que practique ese deporte porque lo pueden lastimar, ¿no? eh, cuando tenemos este entrenador formado, créanme que va a complementar, o sea, ver las bondades más que, el, que los problemas que pudiera haber. Eh, eh, Reyes Real, saludos, saludos desde Chihuahua, saludos a Carla Bell, saludos eh, Rashid, buen amigo, eh, Marga, Magda, Lili Díaz. En esta situación me ha convertido en su entrenadora. Sigo los ejercicios de la UNAM, eh, deportes, pero la verdad es que el fútbol no me gusta pero ni él ni yo tenemos opción. Así que con toda la actitud por aprender, gracias por su orientación. Muchas gracias, Magda. Aquí, como ya lo dije en un principio, aquí lo que podemos ir haciendo también, ¿no? Es eh, tener esas otras opciones del fútbol, en este caso, y que vaya aprendiendo todas las destrezas eh, y después, pues colocarse en el, en el deporte. Que, que gusta Diego Jiménez, buen día. Esteban Rubio, ra, gracias, profesor. Saludos, Esteban. Ricardo Yair, eh, saludos, saludos, Abril. Eh, Alejandro Franco, eh, saludos, Alejandro. Eh, saludos, Alma. Eh, Mari Merentes, eh, saludos. Eh, Rivera, Gael, Ana. ¿Qué hacer con los padres que presionan a sus hijos? Aquí. Eh, esto, esta es una pregunta que tiene una respuesta eh, diversa, pero además amplia. Eh, el deporte, no me voy a cansar de decirlo, incluso sueno repetitivo, pero forma. ¿no? Eh, necesitamos en, en el triángulo este complementar a, a los padres de familia y a través de pláticas, a través de, de orientaciones, convencerlos que el niño, Va a mejorar en su formación, ¿no? Eso, eso, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ahorita por cuestiones de tiempo, pero este, Ana Rivera, si, si tú quisieras, este, voy a dar mi contacto, me puedes escribir y con gusto lo, lo ampliamos. Eh, eh, Roberti. Y se forma, complementa la disciplina. Exactamente. Saludos desde Atlacomulco para Luis Adrián, eh, Rivera Gaelán, algunos temas que podemos abordar con los padres de familia. Igual es eh, la pregunta de Ana Rivera. Y saludos a Torres Michel. Bien. Eh, bien. Sin embargo, vamos a continuar con la presentación. El desarrollo del carácter, liderazgo, la deportividad, las orientaciones hacia el logro, no se da con el simple hecho de hacer deporte. Esto es importante. Ahorita yo hablaba de, de, de este complemento a la educación, pero que también se, eh, se, eh, se interactúa, pues, no, se relaciona más que interactuar, se relaciona con. El buen manejo que pueda tener el joven, el niño en este caso, ¿no? eh, del entrenador. Es decir, este desarrollo de carácter, liderazgo, deportividad, orientación de logro, no se dan simplemente ah, ya practico deporte y entonces per se, ¿no? Necesita también esta orientación de los entrenadores y, sobre todo, que sea competente, no quienes deben estructurar programas que les proporcionen experiencias positivas de aprendizaje a los niños. Esto, pues obviamente se va a volver importante. Mientras más experiencias positivas tengan, el niño es más eh, propenso a quedarse, ¿no? Ya que lo contrario, el niño padece, entre otras eh, de las siguientes acciones. Y aquí es donde exactamente, ¿no? Se abandona el deporte. El, el deporte no fue una muy buena experiencia para mí. Entonces, pues es mejor dejarlo. ¿No? Aburrirse y no disfrutar la disciplina, que esa también es otra parte importante. A veces durante los entrenamientos los podemos hacer o los queremos hacer tan estructurados, ¿no? Que el niño se aburre y entonces vemos de repente a niños de 7, 8, 9 años escarbando ahí en la tierra, ¿no? Eh, con, con total este, desatención al entrenador. No tener el éxito deseado. Y este éxito deseado es, pues voy a ser jugador de la NFL, un niño de 5 años, y entonces me doy cuenta que para llegar a la NFL, ¿no? Eh, pues es un camino muy, muy, muy largo. O eh, cuando no obtenemos este éxito, podemos obviamente eh, tener frustración y eso haga también que abandonemos el deporte. Sentir demasiada presión. Y esta presión puede ser originada por los padres de familia, puede ser también originada por, por el mismo entrenador, ¿no? Entonces, cuando hay demasiada presión, no me estoy divirtiendo y entonces tiendo a abandonar. Y pues obviamente perder el interés y que el deporte de en edades tempranas pueda puede ser aversivo, pueda ser aversivo para mí y entonces perder el interés totalmente. Y dedicarme a otro, a otro tipo de actividad, ¿no? Que no tenga que ver, obviamente, con el deporte. Bien, pues eh, vamos a ver si hay alguna otra eh, pregunta, algún otro comentario extra de los que ya leí. Eh, ¿Cómo abordo? Dice, ¿cómo eh, boica Musen? cómo abordar a los padres cuando argumentan poco espacio para que su hijo practique deportes en casa. Aquí, eh, obviamente, la situación que estamos viviendo, pues no es tan sencilla, ¿no? Habrá gente que tenga espacios muy grandes, habrá gente que tenga espacios más pequeños, pero que sin embargo siempre existe esos, es, ese, ese momento, esos espacios tal cual, ¿no? Que podamos tener. Las, los ejercicios básicos, ¿no? Para podernos mantener en forma. Una de las recomendaciones, por ejemplo, para poder convencer sería eh, que el, el, la, la actividad física, el deporte, fortalece el sistema inmune, por ejemplo, para lo que estamos viviendo ahorita y además nos mantiene más enfocados. Empezamos el día con una energía diferente, ¿no? esos podrían ser buenos argumentos para, eh, para este tipo de papás, ¿no? Alejandro Fonseca, eh, saludos. Sergio Portivo, Portillo, hola, profe. Lleva rato viendo proporcionar más, eh, más información de PowerPoint. Con mucho gusto, Sergio. Eh, aquí la lámina que está en este momento. Tiene mi correo electrónico, cesar.belmonte@deporte.unam Punto .mx y con mucho gusto eh, todo lo que ustedes necesiten, si necesitan algún tipo de material, algún tipo de, de asesoría, no con mucho gusto les, eh, les, les, puedo, les puedo ayudar. Bien, eh, no, me, no me resta más que agradecerles eh, su atención, agradecerles que sigan que hayan seguido esta transmisión obviamente este tema da todavía para para mucho para mucho más eh, tanto hablar de este entrenador capacitado de este entrenador que se forme y que sea especialista en el trabajo con los niños y con los jóvenes eh, insisto mucho en esto porque cuando tenemos una buena base cuando hay un buen entrenamiento con los niños cuando nos llegan de 16, 17 años en categorías más grandes, todo el trabajo acumulado, tanto eh, físico como psicológico, nosotros lo vamos a, a cosechar y evidentemente vamos a tener mejores atletas. ¿no? La base con los niños siempre es importante y por eso, eh, como al principio hablaba, para mí siempre es importante el trabajo y además apasionante el trabajo con los niños, porque finalmente los niños eh, son el futuro ¿no? en, en estas nuevas generaciones para tener más y mejores deportistas en los años subsecuentes. Y obviamente con todo esto que vivimos, también nos da una muy buena oportunidad de iniciarnos por lo pronto en la actividad. O el ejercicio físico, ¿no? Eso yo creo que es, es importante y que posteriormente, cuando todo esté en el semáforo verde, podamos ya desarrollar en los campos, ¿no? En los campos como, como nos gusta y poder tener eh, la vida, ¿no? De una manera eh, más adecuada. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Más adecuada en el sentido de la salud, ¿no? apostarle no solamente a la salud física, sino también a la salud mental. Bien, eh, pues muchas gracias nuevamente. Eh, eh, agradezco nuevamente a la Dirección General de Deporte Universitario. Eh, eh, mi nombre es César Belmonte y pues muchas gracias. Buen día para todos.